Venga, va. Oye, comenos un croissant, si queréis, ¿eh? Joder, no engordó. Estos eh? cruisanos están tremendos. Vaya tripero, macho. Venga, va. Indicios, hostia, pero es que indicios, a ver. ¿Cuál queréis? Da igual. Tendrían que traer palillas, ¿eh? Las Venga, a ver. No olvidéis poner el chat en emotes. Ah, pues nada. Todavía no, o sea, cuando, empiecen, cuando empecemos a leer. No, sé, es que no lo lean, ¿eh? Este, este. No. Va, empezamos. Déjame ver todos. Empezamos. Pero déjame ver los dos. Este fijo. Este fijo. Este fijo. Y, no, este, y estos dos, yo creo. A ver. Están muy buenos los panchitos estos. Está así. Miquel, no, macho. Yo creo estos dos. Hay que cenar en casa y beber y eso. No has parado de callado, los ¿eh? dos primeros. Te estás poniendo como el tenaz macho. Coca-Cola, sándwich, ¡Joder! Sandwich, joder. joder. Esto era la fase. Esto es la sí, sí. ¿Es Porque El otro es muy fácil, yo no creo. ¿No crees que aquí ya a lo no mejor pueden hilar? Joder. Aquí tiene muchos títulos. Sí, que es de los nuestros. Venga, va. Venga. ¿Quién empieza? Venga, empezamos nosotros. Venga. Vale. Soy jugador de NBA y entre otros equipos he jugado en Denver. Tomaré tu... Si estás tú eres narrador. Me he llenado de azúcar. Soy jugador NBA y entre otros equipos he jugado en Denver. Anónimo, tal anónimo lo ha mandado. No sé quién es. Jugador NBA, espera. Vamos a igual, bueno, sí, en la primera no la vais a hacer, ¿Eh? No, no, en Denver, nada, menos no será Bueno, no será Juan, a ver, yo... jugador NBA y que haya jugado en Denver no hay muchos, te lo digo yo. Jugador NBA y que haya jugado en Denver no hay muchos. Nada. 18 cada año. <laughs> no. <Denver. risa> que haya jugado en la. Jugador de NBA y que en otros equipos se haya jugado en Denver. De ah, bueno. otros equipos. Vale, no, vale, vale. Más vale, más, vale. Más. vale, segunda. Un dato más. Vale. He jugado el Eurobasket 2022. Mira, que yo sepa ¿Ya? es que yo... Est... Solo se pueden dar dos respuestas, no es ¿eh? que, claro, sí, sepáis. Sí. El día que hicimos todas las bromas de Fournier, sí. yo estuve buscando... Eh... Eh, eh, no mires nada. ¿eh? No, 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 perdón, Digo que estoy haciendo el gesto. Sí. Que ah. estuve buscando de Fournier para hacer más bromitas sobre él sí. y vi, entre otras cosas, que había pasado por Denver. Pero claro, campeón. ¿Qué, qué dos pistas eran? Jugador de la jugado NBA. NBA. Y entre otros equipos he jugado en Denver. A ver, he es jugado al Eurobasket 2022. Es que Pero ojo este con las Furnier, tacañonas Furn... que son. que sabes que está muy a la actualidad de lo que va pasando el programa. ¿eh? Pero, eh, eh, ¿Furnier ha jugado en Denver? Buen jugador. Yo quiero recordar que el otro día, cuando para pues ese... hacer bromitas. Es que no me suena ninguno. de que haya jugado el a Eurobasket ver, de Denver. Ahora mismo. No, no me bueno. suena ninguno.

Ma, 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 Oye, ma, ma, ya solo tenéis una oportunidad más. Vale. La siguiente pista es definitiva. definitiva. Pues no son tan gratis. <laughs> Mis números en esta competición han sido 11,6 puntos, 5 rebotes y 1,9 asistencias por partido. <laughs> <laughs> son, son muy. Son, como, las tacañonas. Las tacañuelas son muy. Son, ¿Qué malas son? Son muy malas. son muy malas. Sois muy malas y muy perversas. Joder. Nada, yo, ahora ya, no, no, lo voy a. Ya, lo voy a lo yo estoy voy a, totalmente desconcertado. ¿Eh? ¿Qué es vale. totalmente Entonces, es jugador en NBA y de todos los equipos ha jugado en Denver. Ha jugado el Eurobasket 2022. <laughs> estoy mirando ahí el cartón ese. Juancho, no, la noche. Yo creo que tiene la misma tarjeta que nosotros. No, no, no. <laughs> no jodas. Es que. No te lo creo. No puede ser. ¿Cuál, ¿Qué números has dicho? 11,6 <laughs> puntos, 5 rebotes y 1,9 asistencias. Dado... Nada, pero Juancho no ha metido tantos de media, yo creo, ¿no? Es verdad que la media le subió mucho el último día. Sí, claro. Pero sí, no hubiera, sí, no hubiera, sí, no hubiera sí. dicho Mónica Juancho, ¿no? Ya, pero es que sí. Bueno, a ver, venga, a va, ver. cuarta. Cuatro. Jugué en España en la temporada 2018-2019. Vaya mierda de juego, macho. Se me, había olvidado, se me había olvidado, es verdad, se me había olvidado Qué lo que que te por saco Es que la teníamos acertada. Claro, pensábamos que éramos sí, los claro. más. No, pero ha estado bien, pensábamos por. por bueno, pensábamos a... que éramos más listos que el propio juego. Sí. Y el juego nos ha pasado por encima. 18-19, Denver. Ha estado bueno, en el España. Eurobasket y ya. Solo una temporada jugó en España entonces. ¿Juancho se fue antes o qué? No. Pero Juancho no estuvo una temporada solo, ¿no? No, ha dicho que jugó en España en la temporada esa, ¿no? Jugó en España en la temporada 2018-2019. Yo creo que Juancho se fue antes, ¿eh? Sí, ¿Cuatro años? Sí, esa temporada. Se fue Luca esa. Y Juancho es más mayor. ¿Ves? Es, que me ha, es que me ha descontrolado esto. Ya, no, no, ya 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 es taquilla, que no ya vamos no no a poner tengo menos uno. venga no, vamos. no hombre un 1 con la quinta la acertaremos no pues ni de coña <laughs> con la quinta ¿Con a la ver quinta venga va? va. en mi país la c se pronuncia ch ch Che. ch Che. en mi país eh. la c Sí, 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 no, que estoy tarde. Vale. En plan Vodanovic. Vale. Vodanovic. Los serbios, ¿no? Vodanovic. Doncic. Donchich. Donchich. <risa> <risa> no, o sea, ¿la C se pronuncia o se, se pronuncia? En el país, la C se pronuncia. Sí, bueno, Joder, Qué desastre. ¿Me voy a enfadar con esta no, cartulina? No, no. ¿Enfadar por lo que dices? Pero no… no, no, no ¿Sí? Por lo difícil que es. No, no es difícil. Y encima un anónimo lo ha escrito. Sí. un anónimo que debe ser hasta cañón. En mi Unas país, anónimas, una la para... T Se pronuncia C. -H. Pero qué quinta, vamos a ver. O sea, la quinta, a ver, la quinta, la quinta pista es para ya resolver. Arreglar, claro. No, para claro. A ver. <risa> <risa> vale. Pero si no tiene idea. Íbamos bien, íbamos bien, pues sí, porque son un, es, un jugo, es un balcánico de estos. Que ha jugado en Denver. Y el europeo domingo. Y el europeo, joder, pues, Jokic, coño? Mardao, coño. Pero que ha jugado en España en algún momento. No, no. <laughs> ¿Todo va a ser Jokic? Jokic? no jugó en España. Oh, cuidado, eh, que igual jugó, eh. no jugó, no, no. Vale, no es Jokic, ya lo sé que no es Jokic. Y los números eran pocos, está para Jokic. Serbios. Si es que... Pero es que, a ver, un, un jugador, es que ya simplemente yéndote. Este doce 12 puntos por partido. 12 puntos por partido, son muchos puntos, ¿eh? Y, y acaba en. Yo creo que Antunes la sabe igual. Está Antunes acaba la sabe y esta... En mi país la C se pronuncia C. ¿Y bueno, ya está, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, lo de la C. Que pero ruso puede ser, porque la Pera, C. Espera, estoy pensando en uno que tiene, dos, que tiene dos Cs y son dos ches. ¿Quién? Cha chanchar. En mi país la C se pronuncia chanchar. C, a, C. Chanchar. Chanchar, que es cancar, pero es chanchar. Puede ser chanchar. Porque eso estuvo en España, lo que bueno, llevaba. Ser... Si no acertamos, que es menos uno. Yo no sé lo de Denver. Joder. Yo arde chancho. ¿Cómo vamos a empezar la temporada? Chanchar pero tiene dos sí, ches, no. pero yo no Pero sé. chanchar… ¿Cómo nos me van a poner a chanchar? A <laughs> ¡Chancho, hijo. Chancho. Chancho. ¡Chancho! ¿Sabes lo que es chancho en, en argentino? Sí, cerdo, ¿Cerdo? ¿no? Cerdo, chancho. Yo diría chanchar. Chancho. Nada, yo me, ches. me he cansado de este juego. ¡Chanchar! chanchar venga, va, chanchar, va. <risa> <risa> ¡Dice que tiene dos ches! <risa> 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 ¡Que tiene dos ches! Chanchar. Yo no sé ni qué he Cancar, cancar. No ¿Habéis, este, este ¿Habéis hecho trampa? ¿Habéis hecho las sí, dos una primer... unas más la... hemos hecho. No, porque no voy a jugar con esta. No, claro. Hombre, ya con lo que hemos dicho, mirar cuál era. ¿Dónde no, la otra? a bamburguer. Claro, y cuando habéis empezado, digo, ¿Furriere? a ver... Digo, a ver, si, a ver si han repetido la tarjeta y no se han dado cuenta. Porque no sería la primera vez que pasaba. Teniendo que hemos dicho so, tenemos una, una una cartulina que pone que es Fournier y empieza soy jugador de en NBA entre otros equipos se juega en Denver he jugado en Eurobasket 2022 y hemos pensado se han equivocado está doblada y tal Está listos venga va el que ha pasado más veces venga os vais a cagar ahora dicen eh, dos de las tres no sí, sí. campeón del mundo y doble campeón de Europa de salto de altura Campeón bueno, del mundo y de doble campeón de Europa. De cualquier deporte. De Soy campeón del mundo y doble campeón de Europa. Segunda. He estado en el Eurobasket 2022. Ojo, ojo. Campeón del, campeón del, mundo. del mundo y doble campeón de Europa. Eh, pues ser español, ¿no? Quiénes han sido los últimos campeones del mundo? España. 2020. España, pero antes, no digo antes. ¿Estuviste tú? ¿Estuviste? No, digo antes, antes. Antes, en Turquía fue. Bélgica. Yo creo que Estados Unidos, sí. con, con. Que hizo sí. un, un campeonato. Con 2014, Durán, España. Kevin fue Francia. No. no. Estados Unidos también. ¿Estados Unidos también? Sí, hombre, joder, con Stephen Curry. Bueno, tenía un equipo que pensábamos que había traído un equipo de, de la, sí. James Harden. Bueno, te veo o sea, un equipo que, que en aquel no momento mucho... no era muy famoso. Kevin Durant seguía. ¿El equipo el de España 2000, de Fran, del Mundial 2000, de España? Y en, el el, años, y en el, sí, y la anterior la es... Eh, bueno, si son el, es doble campeón. De Europa. Pues es una mujer, ¿eh? Bueno, pues es una mujer también. No tercera. A ver, tercera. En mi paso por España sí. conseguí una Euroliga y una Eurocopa, Eurocopa con dos equipos diferentes. Eurocopa. 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 ¿Qué es eso de la Eurocopa? Eurocup. Eurocopa. Se refiere Eurocop. a Eurocup, pero pone Eurocopa. Ponlo. Bueno, y como Euroliga la... se refiere a la Euroliga. A ver, danos los datos, espera. Campeón del mundo y doble campeón de Europa. Campeón del mundo. Es, Euro Euro es Euro verdad que si dices Euroliga, dices Eurocopa. He estado en el Eurobasket 2022. Vale. Vale. Toda la razón. En mi paso por España conseguí una Euroliga y una Eurocopa con dos equipos diferentes. Tiene que ser como no, no que Juan Madrid. Porque en el Madrid. Una Euroliga y... Ah, bueno, puede ser así. ¿Una Euroliga ahí? Y una, Euro y una Eurocopa con dos equipos diferentes. Puede haberla ganado con el, el Barcelona. Local. Puede haberla ganado con el Barcelona también. ¿Eh? ¿Campeón del mundo? Pero, Pero ¿campeón del mundo? ¿Campeón del mundo? Sí, esa está clara. ¿Cuál? Que ha estado en el, en el Ah, vale, vale, vale. O sea, campeón del mundo y doble ¿Tiene campeón. Que, del mundo? ¿Tiene que haber jugado en el Madrid o en el Barcelona? Salvo que sea una chica, claro, es una chica. Pero, si no, te que jugar en Madrid-Barcelona, porque lo obliga. Con la cuarta, la cuarta os puede, os puede sí. ayudar, eh. Campeón de... sí, la cuarta... cuarta... Campeón de Europa, doble campeón os de Europa. ¿Os leemos la cuarta? Sí, sí, sí. Tomé una decisión muy polémica... Muy. Muy polémica antes del Eurobasket. Muy. Muy polémica. ¿Eurobasket es que 2022? Sí. Bueno, pone. No lo tomé una decisión muy polémica bueno, antes del Eurobasket. Se entiende. O sea, que es un tío, pero vete a saber. Es uno que ha jugado en el El Barcelona, ¿cuánto hace que no ganado la liga. A mujer no puede ser porque claro, estaba hablando de que en en el 2022 en el Eurobasket. ¿Cuánto hace claro. que el Barcelona? ¿De que se uno haya jugado en Madrid? Porque el Barcelona, ¿cuánto hace que no gana la liga. Se ha jugado el Eurobasket, pero el Barcelona no gana la liga ¿Cuánto hace? Pues desde el 2013. ¿Y tomó una decisión muy polémica? No, el Barça, las dos, la Euroliga, dos claro, en el 2013. ¿Eh? No. Antes, antes del 2019. 2009. 2009 o 2010, no estoy tío, seguro. Es un tío que juega en el Madrid. Y tomó una decisión y... muy polémica. Antes de ver. ¿Jugar con quién? Bueno, Quiere ser un Barça, extranjero. ¿no? Ver, bueno, está muy de polémica, antes del europeo. Y sí. Campeón del, pero campeón del mundo. Sí, y doble campeón de Europa. Sí. Y, tomó una decisión ¿Y, muy muy y tomó una decisión muy polémica. Y en su sí. paso por España consiguió una Euroliga… Y dos Euro y una Eurocopa… Dos. Una Eurocopa Euro ah, con dos equipos diferentes. Con el Lenovo, en Burgos… Bueno, hay que leer la última Cap, ya, sí, Es que Sí, no, claro, vosotros Entonces, con sí, chancha, claro, no, jugando… Son si, las diez y media ya. Tranquilo, no te preocupes. Bueno, pues nada. Nada, enchufa, Fati, al final no sales. A ver, no, 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 ver es que con esta gente es así. Te hemos mandado de... calentar, pero al final Una no sales. Joder, soy gilipollas. Bueno, 10 segundos. Una decisión muy polémica en tomado. Sí. sí. Es que... Yo... Es que esto en directo... Oye, hemos... nosotros tenemos un punto o sea, en la primera, o sea, que o sea, podéis... El... Cinco. Que se ha ido a Rusia. Tres. Dos. No ha sido campeón, ¿no? Uno. He... E, quinta. He dirigido e. dos selecciones y con ambas salí campeón. Uf, la verdad que es una tarjeta difícil ahora lo, que lo leo todo, ¿eh? Tanto, joder. Bueno, pero ahora con él he dirigido. Sí, hombre, ahora sabes que ha... Claro, dirigido. ya sabes que ha dirigido. Claro. Entonces ha sido un tío que ha dirigido. Ha dirigido. Que Entonces, ha tomado una decisión polémica antes del Eurobasket. Sí. Joder, con lo cual, claro, 24 claro. equipos. Pero polémicas, pocas. puede entrenador Barcelona. Que pasó por España y consiguió una Euroliga y una claro, Eurocopa poca, con dos equipos diferentes. Claro. Que ha estado, joder, si he estado en el Eurobasket 2022 eh, y he dirigido. He dirigido. Claro. Hombre, blanco y en botella, ¿no? Claro. Pues hay que repasar un poquito y ver quién tomó una decisión muy polémica antes del A ver, hay que repasar antes poquito, del Eurobasket. Pero yo voy a contar 30 segundos. Bueno, metí a la mierda. Me voy a… ¡Ah, sí! Me voy a ir a la mierda, pero te quedan 25 segundos. ¿La ha ganado con Xavi Pascual, la Bolívar? Joder, me ha salido aquí… 2013. ¡Ah! Este, como no se… Pesic, como no sea Pesic… Pesic. Tiene que ser Pesic, por cojones. ¿Qué? Pues Pesic ha ganado… Y ha estado, con Serbia. Claro, alguna decisión tú puedes dedicar, que no sea… Pesic. Pesic. Correcto. No, La polémica La polémica ¿no? se echó a, a Tomás Evit. No, Tomás Evit no es. Sí, claro, sí Tomás me, Evit. Te, te, me Tomás, no, Mira, teodosis, teodosis, Tomás teodosis, Teodosis, Tomás ha Vale, venga, uno, uno a El vale. hemos, hemos salvado lo muy venga. bien. Venga, concentración. Dale, concentración. dale, concentración. Mira, si echáis un pelín, para allá porque es que ya bueno, estoy bueno. en el, sí. el, el plato de Venga, las venga. Las tres, sé que PSH es a Serbia porque cuando en España. A ver. Venga, uno. Qué frío no mucho. Dos ligas ACB. Toma, Le vale. que, que eres narrador. Solo dos ligas ACB. Solo, eso dos, ligas. Ya Solo dos. Dos. La dos. Ha jugado en España y en Italia. Vale. Eso ya no hay tanta gente, ¿eh? <risa> <risa> vale. Ha jugado, ¿eh? Dos, ligas, dos ligas ACB y Mira. ha jugado en España y en Italia. Le vale. diría ahora mismo. Isma Santos. Jorge Garbajosa. Te gusta, eh. Ha ganado dos ligas, eh. No es que haya jugado dos ligas. No a tengo ha el total de ligas ah, que no, a Jorge, pero no ha entiendo, ganado muchas. Entiendo que… que, dice pone, que, que dos ganado, pone dos ligas a CBs. Pone dos ligas a CB. Es que no Jorge, que haya jugado dos sí, ligas Ha ganado a dos ligas a CB, seguro. Para que Jorge no ha ganado gusto. muchas. Pone que ganara. No, Jorge ganó una. A... Ah, bueno, No, con el Madrid fue un desastre. No, no, pero no sé si en Baskonia. O en Baskonia también, ¿no? La pregunta… Uy, qué nervioso se ha puesto, macho. La ha mandado Alejandro Loring. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Sí, pero. Ojo, uy. Igual nos tira, Vamos a. Enter, confirmamos Eso. con tercera vamos y nos, nos lanzamos. Venga, o sea, va. Va. Piscinazo. Elegido en segunda ronda de draft por Minnesota Timberwolves. Eso ya no lo sé. Puede ser. Los Wolves de Minnesota. Es que claro, pero sabes que como les eligen y luego se van a otros yeah. que no han pasado ah. por ahí, puede ser, pero no os aclara nada. Sigue pudiendo ser Jorge Garbajosa y ya hemos perdido la oportunidad, macho. Dos ligas ACB. A Juan en España que... y en Italia, a ver, pero que... por Minnesota. ¿Cómo vamos a saber la gente que ha sido drafteada por Minnesota Timberwolves? <laughs> o sea, de verdad. Anthony lo Sí, Anthony. Anthony, Anthony tendría los un nombre sabrían. seguro. No, Nosotros un nombre? tenemos un nombre. Sí, bueno, por ahora... O sea, desde luego, Isma Santos, así que no va a ser. Que son drafteados, lo saben en drafteados. Tengo otro que ha estado en España y en, y en Italia, ¿Quién? Pablo Lasso. No ha sido graciado, claro. no, Pablo. Das... Venga, danos es... la cuarta. Vale. Da la cuarta, no va. Es que no va... Escolta anotador. Bueno, no era Jorge. Fue MVP de una de las finales que ganó. Eso ya hay menos, ah. ¿eh? Ahí hay menos. Eh, está eh, Luis Bullock. Luis Bullock, estaba pensando yo, pero no sé si ganó más ligas. Porque. Bueno, no, no. Porque en claro. Unicaja no la ganaría, no ganó la Unicaja, y en Madrid que ganara escolta, la, de, sí. la de Malkovich y la de Plaza. No dos sé lo, ligas ACB. Puede ser que jugó se España, o Italia, 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 elegido en segunda ronda del draft. O sea, por ganó dos ligas ACB, jugó en España y en Italia, drafteado por Minnesota y es escolta anotado. Anotado y fue MVP en una de esas finales que ganó. Sí, hay que, Me gusta. Hay que decirlo. Es Bullock. Luis Bullock. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, dicha Jorge, eh. Joder. Es de puta madre este juego. No, si vamos 3-1. Bueno, vamos 3-1, vamos 3-1. Venga, va. Bueno, yo creo que el ref no la he ido, si no le dimos esta. Jo, es que está la vais a acertar, la va a que la venta pala, pala que sea transparente. A ver, ey. No ya no hay más, eh. Ya vosotros no hay más. Ey. Ey. No hay más, vale. Vamos, no sé ¿eh? no sé 4-1. Va, si es que ya la tenéis. 4-1. Sí, vamos, 1-1, 3 puntos en esta. esta. Sí, 3-1. Ah, que bueno. era la cuarta, era la no, cuarta. No, no, bueno, no, era el psicólogo. No vale, siempre, eh. vale. vale. Vamos, eh. joder, vamos, es que no está... Siempre. A ver, eh, lo manda, lo manda... Alejandro Lorin también, otro. Ah, no, joder, ya lo ha mandado. Es. es un primo de hasta Cañón. A ver... Primera campeón múltiple de la NBA. Bah, es que claro, bah, que bah, con es estas pistas bebé. de verdad. O múltiple. Sea, múltiple. Múltiple. No, o sea, bueno vaya campeón cafe, múltiple de la NBA. Ciro, bueno. vale, segunda conocido por su segundo nombre fue elegido en una posición más baja en el draft de lo, en el draft de lo que su carrera ha demostrado posteriormente. Buu, puede ser 600.000. ¿Conocido como 600? ¿Cómo? Fue conocido por su segundo nombre, fue elegido en una posición más baja en el draft de lo que su carrera ha demostrado posteriormente. Nada, nada, Tercera. Bueno, está ya. Las dos primeras Tercera, que son dos datos de la hostia. Claro. Tercera. Esta no, es. No, esta, no me jodas. No empaque, esta es, es definitiva. No es que dice, no, que es muy fácil. Dice, claro. Esta es definitiva. Dos veces MVP. ¿De qué? Ah, ¿De algo? Dos veces MV, Pero MVP... De, que ¿De dónde está? No ¿De las sabemos, finales? ¿De no la nevera? Dos veces MVP y ocho veces elegido en uno de los mejores quintetos. Así pone. Dos veces MVP y ocho veces elegido en uno de sus de los mejores quintetos. Leemos quintetos. lo que pone. No podemos hacer otra cosa. Dos veces MVP de la liga regular, ¿será? Yo qué sé. No sé si es de la liga CB, de la liga francesa o de la liga belga. Bueno, no, pero no. no el de NBA. O de Neagrogas, bueno, o no, Yo digo, Yo digo lo que... Bueno, está hablando pero, de la NEA, pero vamos, con, no, yo leemos literal. Múltiple campeón. No, múltiple campeón, no. Dos veces MVP. No, pero al principio de o sea, la primera pregunta dice... Ah, campeón múltiple, Sí, perdón. Múltiple, con varios <laughs> pero equipos. Son, ¿Campeón No, dice. Dos veces MVP. Pone campeón múltiple. Campeón múltiple, conocido por su segundo nombre, dos veces MVP y ocho veces elegido en uno de los mejores quintetos. ¿Eso qué quiere decir? Conocido por su segundo nombre. No tengo ni idea. Pues, no, se llamará Carl Jones y se. No sé. Yo qué sé. Le llamarán Jones, yo qué sé. Dur sí, se llamará Luis Alfredo Pérez y le conocemos sí. como Alfredo sí. Pérez. Pérez, Pérez, Pérez. Johnson, yo qué sé. Dos veces MVP. Sí, pero el de fue el número uno del draft, o sea, que no puede eh. Dos veces campeón. Qué pena, además, eso está acabando. O sea, dos veces All-Star. O sea, dos veces MVP y varias veces no, no, no mejor Toñín, cuando Toñín se rasca la cabeza Sí, eso es mal asunto con la cuarta la acertáis prácticamente pues acertáis. seguro sí hombre la cuarta sí ¿Alguien fuera? con la cuarta no os empatáis eh Raste tampoco lo que dos veces en hombre dos veces en no hay muchos, no ¿eh? muchos. dos veces en VIP no hay muchos Ocho veces en el quinteto y en el mejor quinteto. Eso son muchas veces también, ¿eh? Sí. ahí salida, Tomás? No. Qué mm. ojos. Voy a ver cuánta gente pongo dos, se... eh, dos, dos veces en pipí. Pues, ¿pues ser... ¿pues ser... ¿pues dos veces en, en pipí, ser? ¿Pues, pues, ser? Dos veces Cachas en, en pipí, Antti. Sido... No, solo dos, no digo dos o más. Uno, el de Carry, no, pero de Carry yo creo que es un muy alto, ¿no? No sé. Stephen Curry puede ser. Pues múltiple campeón si digo, ha, sido ha sido dos, sido dos veces. veces no BB. me suena que fuera muy alto elegido Stephen Curry en el draft. ¿Queréis que os diga cuántos jugadores han sido dos veces MVP? ¿Cuántos? ¿Diez? Siete jugadores. Diez, sido dos veces Diez Stephen Curry. ¿Pero múltiple campeón? Joder, ha ganado cuatro veces. Ha llegado a cuatro. Stephen Curry.

no vale. soy jugador en NBA pero lo fui. Recuerda que vale, tengo un nombre. Palabra. Sí, hay que decir tengo un nombre. Y vale doble en función de tú si tú tú viene bien o no. Nah. ¿Cómo vamos? Cuatro tres, no no, ganáis. responda, no lo sabe. Los vale. dos callados. Y si decís y si falláis se os quita un punto o se nos quita ¿Y esto cómo punto? funciona? Esto cómo funciona? El que lo contesta gana. A ver. No, o sea el que el que gane, y, esto, y, ganar, y esto cuántos puntos son. Puntos son? Pues ahora depende, ahora si aciertas con esta, cinco. Ah, no vale doble este año, ¿no? Bueno, vale no, doble, no, diez, no, vale, da igual. Vale lo que le vaya a venir a Juanma. No. Hoy no es doble. Dijimos que no valía doble. Hoy no hace Dicimos. falta doble si es un adicante. Lo único, si dices un nombre y te equivocas, te quita un punto. Puerto. Si dices un nombre, se lo hagas. <laughs> dices <Dígame> un nombre. Y <laughs> vos. <Dígame> un nombre, Venga, pasamos Dígame un Venga, pasa va. Eh, no, no soy jugador en NBA, NBA, pero no fui. lo fui, vale. No fui jugador en NBA, pero Vista 2. He jugado regularmente. Joder, ¿cuál es esta? Ya no estamos. fui jugador en NBA, pero lo fui. No soy jugador en NBA, pero lo fui. No soy jugador en NBA, pero lo fui. He jugado la en la NBA, pero que ahora no juega. Es que sabes que es van. Traducción. Sí. Van por ahí. Sí, sí, Son muy sí, cachondas, sí, eh. sí, sí, pero sí. vamos a esperar. Esperamos. Si acertamos a la tercera también nos vale. Ya la segunda. Ya la segunda también y a la cuarta quieres decir ¿no? Eso, a la cuarta sí sí vale venga, venga tercera la pista no nací en el país porque. ¡Tengo, tengo un, nombre. un nombre! Tengo un nombre y vamos a ganar. Y vamos ¿Y a... Dilo, oscuro, tú. ¿Y Dilo tú. Oscuro. Dilo tú. Es que Dilo tú. Oscuro. Pero si no ha salido la pregunta, ya la han dado. Lo... No, no, no. Hablado. No, porque sí, lo hemos hablado. hablado. ¡Claro! Pero bueno, pero coñín. Pero bueno, que vais a tener ahora, hombre. Hemos hablado y esta pista lo compró. Lorenzo Brown. Lorenzo Brown, clarísimo. Tranquilo que ya hemos ganado casi prácticamente

que son, muy, jo, a decir son, taco, son malas, ¿eh? Son malas. Son maquiavélicas, ¿eh? Es que imagínatelas no, no, en su despacho. Claro, es que esta era Lorenzo ¿La ¿La Lorenzo la Brown. Era Lorenzo Brown. <laughs> Hombre, mira, puede ser, a ver, mira. Joder, vamos a seguir Hay pensando. Mucho, puede ser, ser Larkin. Bueno. Eh, bueno. No despistas. No, no, tiene que ser alguien más cercano. Sí, sí, sí. Porque ha puesto anónimo que son ellas. Sí, 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 sí. ¿Eh? No, no, no. Espera, ¿vais a decir no, un nombre? No, no, no nosotros hemos empatado ya. Nosotros ya estamos, de... estamos empatados. ¿Es otra pista? Sí, claro. Sí, claro. Vale. Tengo un nombre. ¿Qué? No, que nos debemos. jugar ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no. ¿Pero qué le dices, tío? Pero... ¡Calla, joder! Pero que no ¿Pero qué hemos dicho? Tengo un nombre nosotros. ¿Pero qué dices? Oye, no, 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 joder. No. ¿Pero Pero eres Toñi, muy mal. O sea, yo he sido el primero que dicho… A ver, por favor, Nacho, ponnos la grabación, ponnos el. A ver quién dice primero. Pero que no hace falta. El cierto, nombre lo habéis dicho primero. Claro. Pero se ha puesto a ver real, si es que no se lo atiende. Claro, decir tengo un nombre bueno, y no decir bueno, nada, no claro, decimos, yo. No, solo lo decís. Pero bueno, claro, es bueno. que no, no puedes decirlo. Nada, decirlo no, pero, o sea, no, no, si decimos. Vale, Dios... O sea, tú sales ahí, dices tengo un nombre lo dices. Porque, <laughs> porque si no, tengo un nombre»… te pegas, todo no claro, el pues no, pues no, es que, Claro, pues es que, claro que sí, tienes bueno, ganado, un tiempo. Claro, bueno, hemos ganado. Joder, <laughs> bueno, pero este es un kinky. Pero, 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 coñi, o sea. Hemos ganado. sí. Pero es que actitud más lamentable, ¿no? Muy lamentable. ¿no? Muy lamentable, ¿no? Muy lamentable esa actitud. <laughs> o sea, te está... ¿Cómo se nota que Es que, claro, no juega, pero si sí, siempre hemos jugado así... Ah, no, tacañonas. Por favor, ponen orden. Ponen vosotros. orden. Pero la pregunta era que... ¿Qué vas a decir eso? No claro, orden. pero si no os ha dado tiempo. Si no sé qué ha dicho, que no lo, sé qué nombre ha dicho. Que sí, calate, sí lo dijo Antúnez. Claro, Antúnez, claro. Pero, sí, todo, pero que todo el mundo lo sabe. Claro. Que, bueno, va, que bueno, lo vamos. dijo Antúnez, lo bueno, dijo Antúnez, no no, un... no, no, vamos empate. <laughs> que no, que era Antúnez el, el comentarista y, y joder, y claro, y calates, <laughs> claro. Oye, pero que no nos hago tiempo. En... Pero perdóname, nosotros queríamos, después de decir un nombre, corroborar entre nosotros, que no lanzarnos uno a la piscina. Bueno, somos... vale, vale. Entonces bueno, empate, es otra igual, empate. Pero como hemos ganado la liga regular, pero, ganamos empate. nosotros. No, no. Como no han ganado tarjeta. la liga regular. Otra tarjeta. Que no me que no. Que es Otra tarjeta. Que no, no, no eh. pues empate. Pero bueno, lo que pe no, empate. pero a ver, el que dice, tengo un, el que dice, tengo un nombre ¿Te que llega decirlo, porque entonces. <laughs> no, tengo un nombre. Pero si, pero si no has dejado, pero si sí, hemos pero dicho pero tengo si un nombre sombrar. y te has puesto a dar gritos a decir, luta, ¡calates, vale, vale, calates, calates! Vale, vale, habéis ganado, habéis ganado, habéis ganado. Como una putada. Nada. Oye. En bueno, oye. Pero tenemos el, oye, dale la mano, la mano. No, dale la no, mano, dale la mano. Sí. No, ya, ya, no, no, no. Esto… Nulo. Juego, nulo, juego nulo, juego nulo porque no, porque ha sido un poco irregular. Para la próxima vez. No, no, entonces qué pasa? No, no, vamos. Vamos con la norma. Yo no, le di, no, le di, no es mi turno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Un punto menos para nosotros o qué? No. Ganamos por dos. No, decimos nosotros cálates y empatamos. Mira, a, ver, a ver, Bueno, pues ya mira, está, mira, pues empate. Mira, 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 pues empate. Mira, mira, empate. Pues en la buena empate. empate. Venga, vamos, <laughs> empate. Eh, esta pieza se ha acabado aquí. Se ha acabado. <laughs> Siguiente pieza. Venga, Nickel. Nickel. Un momento. Sí. Hay una duda, ¿eh? De... Pero, ¿cómo y tú es lo peor? Falta todo si no, es que no aceptas nada. Tú, mamón. O sea. <laughs> el chat es soberano. O sea, se pega este, bueno, se asalta toda la rueda. Y rato, rato, y tú no, rato, no, pega. no, no. Es lo peor. A ver, o sea, Chupati, que venga Chupati. Don Valle No, no, Mónica, 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 Mónica encuesta, encuesta. Sí, que de decía el chat, que decía el chat el ganador. Sí, sí porque, porque, que decía. Nosotros creemos que el oraso, el chat, has visto el chat. ¿Cómo lo había visto? No, cuando uno se suscribe, le dejan poner. Un mensaje. No, no, no. Seguro. No, no, no. Eh, no, no, ¡No! ¡Y ha habido! Mi... Oh, 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 oh. oh, ¡Ha habido! ¡Ha habido un trozo! Va, vale, bueno, bueno, a ver. ¡No! ¡No somos! ¡Que, que, hacer? Oh, que sí me vamos, no! ¡Descalificado! ¡Qué vergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué ¡Qué sinvergüenza! ¡Vamos, vamos! Va, vamos Vamos, vamos, no, vamos, vamos, no. No, que, no, no, no me metáis a mí que yo soy un tío, yo soy un tío legal. O sea, yo soy... Oye, que, que, que no me mí, la pieza ya, la pieza, pieza se ha acabado. De... <laughs> No, ahora sí, ya… Ahora mío. que hemos descubierto a Lolaso, eh, ya la pieza se ha acabado. La pieza se ha vergüenza. Ver? Pero si habíamos firmado el empate ya. vergüenza. Ver? A mí me extrañaba. No, me 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 ha... Ha... A ver, que, que, que simpatizo contigo por lo que has hecho, pero que no te pillen, tío. Pero ¿Cómo que no me pillen? Qué vergüenza. trampa. trampa. Está llevando de risa. En trampas, cuadre. Vale, vale. 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 Bueno, es... Y con trampas, o sea, los habes cubierto el pucherazo. Ande. Vale. 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 Vale.